Presidenta del Congreso de los Diputados, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy era el día para la disolución de las Cortes y ya ve, hay una noticia que tiene una trascendencia histórica mucho mayor. Atención, porque es que el Supremo por unanimidad ha decidido exhumar al dictador Franco del mausoleo. Le pido una primera valoración. ¿Cómo lo ha vivido? ¿Cuándo se ha enterado? Bueno, pues ha sido a mi vuelta de precisamente estar con Su Majestad el Rey, firmando ese decreto de disolución. Y bueno, pues alegría personal y sobre todo muestra del máximo respeto por la resolución judicial, porque creo que eso es lo que corresponde. Creo que también refleja muy bien algo que se había votado en el Congreso de los Diputados por una inmensa mayoría, una abrumadora mayoría del Congreso, por tanto, voluntad de la soberanía popular de que esto acabara así, y creo que es una buena noticia. Un acto de crecimiento de nuestra democracia y de madurez democrática que estoy segura que muchos ciudadanos y ciudadanas pues estarán celebrando a lo largo del día de hoy y en los próximos días. Sí, para muchos de esos ciudadanos, de esas familias, es una especie de reparación moral, emocional, personal, ¿no? Al ser familias de las víctimas. Pero, Meritxell Batet, por cierto, le tengo que preguntar cómo se ha encontrado el rey. ¿Está muy preocupado con esto del adelanto electoral, sí o no? Bueno, yo creo que todos tenemos una cierta preocupación, ¿no? Y nos hubiese gustado que después de unas elecciones pues pasara lo que esperamos, que es que se pueda investir un presidente del gobierno y se pueda constituir un gobierno estable para 4 años. Ese es el objetivo y es lo que se prevé con carácter general. Cuando hay un bloque institucional, pues hay una salida democrática, una salida que vuelve a dar la voz a los ciudadanos. Y creo que eso es una buena noticia para que ellos puedan volver a elegir los representantes. Desde luego, creo que hubiese sido mucho mejor, lo he dicho a lo largo de estos meses, que se hubiese alcanzado un acuerdo y que la legislatura hubiese empezado a caminar. Los retos que tenemos por delante como país son inmensos y un gobierno en funciones no está en plenas condiciones como para abordar esos retos. Y eso es lo que, a partir del 10 de noviembre, sí o sí espero que los nuevos representantes pues puedan alcanzar. Presidenta, ¿entiende el cabreo de muchos ciudadanos? ¿Entiende el cabreo de muchos ciudadanos en la izquierda? Pues lo entiendo perfectamente. Yo creo que el enfado es transversal, seguramente. Votantes de todos los partidos se pueden sentir frustrados o enfadados o cabreados, como usted decía, y lo entiendo perfectamente. Muchos diputados y muchas diputadas también. Pero bueno, muchas veces es más fácil criticar lo que no se ha conseguido, ¿no? O el resultado que tenemos encima de la mesa, sin pararnos a pensar los problemas que podrían haber conllevado otras alternativas. Y como decía al principio, es decir, creo que no es una buena noticia. Creo que la principal responsabilidad de un Congreso, de los diputados y de todas las formaciones políticas que conforman el Congreso, es llegar a ese acuerdo, es poder investir un presidente, es dotar al país de un gobierno estable, de un gobierno fuerte, que garantice la gobernabilidad del país y que pueda sacar adelante todo lo que esperamos. Pero desde luego, si eso no es posible, pues tenemos una salida que es buena, una salida que, como decía, es buena porque al final es más democracia, es volver a dar la palabra a los ciudadanos y que estos puedan volver a votar y puedan volver a elegir a otros representantes. Los 140 días de legislatura y hay ciudadanos que dicen, pues, ¿van a cobrar ahora mismo la indemnización por esta legislatura, mini legislatura? Bueno, la indemnización de transición es aquella que hace referencia a cobrar efectivamente durante estos días hasta las elecciones. Es algo que existe desde el 2006, en cada legislatura se ha producido y tiene su justificación, tiene su sentido, puesto que la mayoría de diputados y diputadas pues provienen o bien de una administración pública, porque son funcionarios, o bien de una empresa. Y si previsiblemente van a repetir, si previsiblemente concurren de nuevo a las elecciones porque forman parte de alguna lista y vuelven a ser diputados, pedir el reingreso en su empresa, por ejemplo, supondría tener que trabajar, no sé, 10 días, 15 días. Ni para la empresa sería bueno, ni sería bueno para el diputado o diputada candidato por el hecho de tener que hacer todo este papeleo. O bien tendría un salto en su vida laboral, en su vida profesional y en la seguridad social,
que tampoco tendría razón de ser. Por tanto, creo que está justificado, es una decisión que se toma por la mesa del Congreso por unanimidad y creo que es razonable, aunque entiendo y respeto pues ese enfado y esas recogidas de firmas por parte de muchísimos ciudadanos. Meritxell Batet, presidenta del Congreso, gracias, suerte en la campaña. Por cierto, si todo va razonablemente bien, ¿las nuevas Cortes cuándo se constituyen? ¿Diciembre, principios de diciembre? Pues se constituyen el 3 de diciembre. A las 10 de la mañana está previsto la constitución del Congreso de los Diputados y del Senado. Suerte para ese día, presidenta. Muchísimas gracias. 12:57.